descendiente del pueblo de San Ildefonso, Villa Alta, Oaxaca. Alguien que pues ha dominado diferentes instrumentos para el saxofón alto, saxofón tenor y bueno, todo un estuche de sonidos en la cuestión de la música. ¡Fuerte el aplauso! Para el Chineliu. Esto es Pinoterpa. Pinoterpa Nacional. Bien, amigos de Periódico El Debate, pues este es un poquito de la fiesta que se vive aquí en la plancha del Zócalo.
en estos eventos culturales que organiza el gobierno de la ciudad. Y bueno, pues sí, esto está ocurriendo luego del primer informe del señor Andrés Manuel López Obrador, y el día de hoy pues está rindiendo un tributo a la cultura oaxaqueña. En este momento pues están preparándose para bailar Flor de Piña, uno de los temas más icónicos de la Guelaguetza oaxaqueña. Vamos a escuchar y a vivir un poquito de este momento, amigos del debate. Tradiciones mexicanas, cultura mexicana, algo que debemos difundir por todo el mundo. ¡Familia! Tan solo de ellas dedicado a todos los presentes en este zócalo capitalino. ¡Se escuchen el sol! Pues ahí hubo un cambio de planes, cambiaron la canción, pero bueno, vamos a esperar para llevarles a ustedes estas imágenes de este momento aquí en la plancha del Zócalo, en un tributo a Oaxaca, en este primero de septiembre, amigos del debate. En lo que empieza Flor de Piña, ustedes díganme, ¿quieren escuchar el audio del lugar o mandamos saludos? Amigos de Periódico El Debate que nos acompañan en esta transmisión, pues se preguntarán por qué no están bailando. Pues iban allá a montar Flor de Piña, pero hubo un cambio ahí de planes con la música,
y estamos en espera de que esta icónica canción sea bailada aquí en la plancha del Zócalo Capitalino en este primero de septiembre, dominguito familiar. Y pues bueno, qué mejor que llevarles a ustedes un poco de las tradiciones mexicanas, siendo en medio mexicano. Así que bueno, pues estamos en espera de que se dé esta presentación. Saludos a todos los paisanos de Estados Unidos que nos están saludando. Gracias por estar aquí conectados con nosotros. Y bueno, pues me imagino que debe de ser muy bonito estar en tierra americana viendo tradiciones mexicanas. Un cachito de México para ustedes. Gracias a Dios tenemos a Oaxaca.